Hola a todos, bienvenidos. Hoy os vamos a enseñar a hacer patatas onduladas. Para hacer unas patatas onduladas, aquí tenemos la patata. Cogeremos en este caso la mandolina. Si no, en los supermercados podéis encontrar que ya se venden lo que llaman mandolinas chinas, donde os vienen los diferentes tipos de corte. Nosotros en este caso en la mandolina, para aquellos que no conocéis, veréis que lo que es una mandolina tiene para hacer diferentes cortes. Por eso es muy versátil para la cocina. Nosotros en este caso nos interesa coger, si podéis apreciar, el de rejilla. ¿Vale? Sistema para hacer unas patatas onduladas. Ponemos la mandolina, vamos a regular el grosor que queremos, porque nos interesa que no sean muy gordas. Pensar que una patata ondulada al final es una patata chip, pero que le hemos dado otro corte. Bueno, pues vamos a coger las patatas y lo que vamos a hacer, pasamos por la parte inferior. ¿Veis? ¿Veis que hace paja? Entonces lo que nos falla, hay que darle un poquito más de grosor a la patata. ¿Vale? Es importante siempre pasarla en el mismo sentido sin moverla. Y haciendo una ligera presión, vamos pasando. Hemos hecho las patatas onduladas. Para que frían bien, el truco, quitarles toda la fécula. Cuanta menos fécula tengan, mejor frita nos va a quedar. ¿Qué hacemos? La introducimos en agua con hielo. Que no tenemos hielo, no queremos perder el tiempo, hay otra manera. Lo introducimos en agua normal, fría, y lo metemos en la nevera y lo vamos a dejar hasta que pierda la fécula. Una vez transcurridas 6 horas, ¿veis? Hemos quitado las patatas onduladas del agua con hielo. Ya están limpias de fécula. Las hemos escurrido y hemos puesto aceite a calentar. Lo tenemos a 190 grados. Una vez que el aceite esté bien caliente, si no probar, mirad, os vamos a poner una para que veáis. ¿Ves? Enseguida sube arriba. Ese es el punto. Cogemos y con cuidado las vamos echando. Si las freímos muy rápido, lo que nos pasará es que no quedarán homogéneas, el color no quedará homogéneo. ¿Veis cómo ya empieza? Una vez que las patatas empiezan a perder el agua, que realmente cuando quedan fritas es porque han perdido toda la humedad, ya el aceite pierde fuerza y enseguida empiezan a subir arriba. Ahora las vamos sumergiendo con paciencia y con cuidado. Ahora yo ya noto, no sé si vosotros podéis apreciar, ¿veis? Que ya van poniéndose rígidas. Las queda muy poco. Ahora ya lo que tenemos que vigilar es el dorado, que sea homogéneo. Yo las muevo porque parece una tontería, pero si las dejáis fijas, así, no quedarán homogéneas. Por un sitio dorará mucho, por otro no dorará, no quedarán bien. Podéis hacer la prueba en casa. A medida que va quedando menos humedad, si os dais cuenta, ya el aceite salta mucho menos. Vamos ya a sacarlas. Ahora dejaremos escurrir unos instantes para que pierdan el exceso de grasa y también aprovecharemos para salar. Pensar que si no echamos la sal en caliente, luego no la coge. Ya la cogemos el plato de presentación. ¿Veis? Vamos a coger las patatas, las escurriremos un poco más. Y os las vamos a presentar. ¿Vale? Y en principio, así tendríamos unas patatas onduladas.